que nos acompañen una vez más en Horizonte Latinoamericano. Una ventana hacia la información sobre ciencia, cultura y educación más relevante de Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. En México, no existe una base de datos para determinar la muerte súbita de niños y jóvenes aparentemente sanos. Ya se empieza a investigar para prevenir este tipo de casos. En el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, la doctora Norma Valderrábano Saucedo, del Departamento de Cardiología, encabeza una investigación para encontrar las causas de muerte súbita infantil y juvenil enfocado a patologías cardíacas. La doctora explicó que se busca determinar la incidencia de este problema y se investigan los patrones de herencia y genes involucrados. Los rangos de estudio son de 0 a 18 años de edad. Los síntomas de alarma pueden ser desmayos frecuentes, sensación de piquetes, calambres, presión o dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire, latido rápido y molestias en los brazos, sobre todo en el izquierdo. Las arritmias que ocasionan la muerte súbita son de transmisión genética. Por ello, cuando un niño presenta desmayos constantes, se debe revisar si existen antecedentes de muerte súbita en otro miembro de la familia menor de 40 años. El especialista deberá realizar un electrocardiograma en el cual medirá un segmento importante del electrocardiograma llamado QT corregido. Si es mayor a 440 milisegundos, se corre el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. En algunas ocasiones se realizan los estudios, pero no se puntualiza en este segmento. El pasado 1 de octubre, la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, firmaron una propuesta de trabajo en el marco de la visita de la Coordinadora de Cooperación con América Latina del Departamento de Derechos Humanos y Educación de ese organismo, Nelly Gochicoa, referente a la organización de un encuentro de especialistas, donde el ILCE será responsable por el diseño y ejecución del evento a realizarse la primera semana de diciembre en Guadalajara. La ceremonia fue presidida por el director general del ILCE, licenciado Guillermo Kelly Salinas, además de contar con la valiosa presencia del doctor José María Antón, secretario general de Virtual Educa, quien fungió como testigo de honor. Por otro lado, con Virtual Educa, se llevó a cabo la primera firma de un memorándum de entendimiento con el ILCE, con objeto de fortalecer la relación con miras a realizar acciones conjuntas en pro de la educación de la región. Además, se contó con la distinguida presencia del coordinador científico de Virtual Educa México, Fernando Gamboa. Durante muchos años, el muralismo fue una faceta artística vedada para la mujer. Sin embargo, Aurora Reyes, una pintora mexicana, fue la primera mujer en incursionar en esta actividad en nuestro país. Aurora Reyes Flores nació en Parral, Chihuahua, el 9 de septiembre de 1908. Y realizó su primer mural en 1936, llamado Atentado a los Maestros Rurales, luego de participar en un concurso convocado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Su obra estuvo marcada por los conflictos sociales y agrarios suscitados en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En comparación con la obra de otros muralistas, la pintura mural de Aurora Reyes es de pequeñas dimensiones, y al no contar con el acceso a los grandes edificios públicos para realizar sus pinturas, su obra mural resulta poco conocida, sobre todo para las generaciones actuales. Aurora Reyes también fue una combativa escritora, dirigente sindical y maestra de primaria, profesión que ejerció durante 37 años y en la cual puso énfasis en la enseñanza de las artes plásticas y la orientación pedagógica. Aurora Reyes murió el 26 de abril de 1985 en la Ciudad de México. Uno de los sitios más emblemáticos en Montevideo, Uruguay, es el Estado Centenario y su Torre de los Homenajes. Única construcción en el mundo en su tipo, que ostenta el título de Monumento Histórico de Fútbol Mundial. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ice.edu.mx
Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.